Bueno, y pasamos a otra noticia espectacular que está ocurriendo hoy, en estos momentos, en la capital de España, en Madrid. En directo, y para contarnos con más detalles lo sucedido, tenemos a nuestro corresponsal especial en el cementerio de la Almudena, que casualmente es igual que yo, pero vamos, que es pura coincidencia. Pues efectivamente, central, aquí hoy estamos situados en el cementerio de la Almudena. Podéis ver que es un día un poquito nubloso y con una niebla atrás, como podemos ver, bastante extensa. Lo que está sucediendo en Madrid desde esta noche a las 0 horas es que se están levantando los muertos de sus tumbas en toda España. Estamos viendo en estos momentos cómo uno de ellos está saliendo literalmente de su tumba. Realmente espectacular, amigo. Sí que es verdad que es súper, súper notición lo que está ocurriendo en estos momentos en Madrid, en España. ¿Sabemos algo más? Me están diciendo que por lo visto tenemos otros directos. Están tomadas todas las calles de Madrid. Me están indicando por el pinganillo que están tomadas las calles de Madrid por hordas de muertos vivientes. Se están agrupando, por lo que parece ser, no sabemos con qué intención. A ver si nos pueden detallar algo más. Tenemos imágenes en estos momentos de la Plaza Mayor. Ahí les podemos ver. Organizados. No sabemos con qué intención. También han tomado la parte del Palacio Real. Como podemos observar, también la calle de Gran Vía está patrullada por estas cuadrillas de muertos vivientes. Gracias a nuestro compañero corresponsal en las calles de Madrid, que casualmente es igual que yo, pero es todo pura coincidencia. Anteriormente estaba en Almudena, en el cementerio de la Almudena, y después, sin saber cómo, se ha desplazado hasta la calle Gran Vía ipso facto. En una de las entrevistas realizada a uno de los muertos vivientes en estos momentos, alega que se han levantado en armas y que han salido de sus tumbas, dado que ni ellos mismos pueden soportar la situación política que vive el país en estos momentos. Cambiando de tema, vamos a ver otro titular. Un hombre dona los huevos a una empresa de flanes.